Era 0846, ¿no? 0846. Sí. Es el único que tengo favorito, ¿no? Pues entro bastantes, es que hay pocos, ¿eh? Sí, bastantes, pero no hay cola de tren. Estábamos en la casa, en un edificio, ¿no? Estuvimos 20 minutos el otro día ahí esperando, porque sí, había una base al lado y habíamos oído tiros. Y... O sea, yo ni voy a salir del edificio hoy, ¿eh? No. Te lo digo. Vamos a otear. Es que igual estamos dentro de una base ahora mismo, tío. ¿Tú crees? Los Skittles. Es verdad, están por aquí. Qué guay. Igual le doy ahora, ¿eh? Sí. Zombies abajo. No veo a nadie, un par de zombies por ahí abajo. Mira, super base, ¿la ves? No, ¿dónde? Y hay gente en la super base. En esa dirección. Arriba. Sí. Espera, ahí, hay gente, ¿eh? Les he visto con el bug. Metiendo cosas en una caja. Pues me cambio a la Longhorn esta. Voy a la habitación de la. Están a nuestra altura, ¿eh? En el piso que hay vaya. Pero no se van a asomar ni borrachos. Pero ahí hay gente que estaba agachada haciendo cosas como de inventario. No los he visto, tío. ¿A cuántos metros está eso? Está a 93 metros. Simetridos. Sí. Telemetrías. Es la ventana que te digo, ¿no? Con la valla. Sí. Esa justo está a 96 metros. Solo he visto a uno, ¿eh? También te lo digo. Y esa base no la ha hecho solo uno. ¿Ves, no? Todo lo que hay arriba. No tiene campaña y todo. Hay un cadáver, será un zombie. Es que tiene mejor mira la cara, tío. No, no son zombies, ¿eh? Hay humanos muertos ahí abajo. Ha tenido jaleo. Detrás del edificio, ¿lo ves? Es que desde ahí igual ni se ve. Ah, no. Ya, tienen esta bandera, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, me asomo si lo veo. La salida de ese edificio que está en la carretera, ¿no? Detrás de los. O sea, por donde están los cadáveres, ¿no? Yo creo que sí. Mira, en el edificio enfrente, en el supermercado, está entrando uno. Totalmente con un mazo y poco más, ¿eh? El supermercado ese. Sí, saldrá por detrás. Si quieres intentar pegarle un tiro, yo cubro el edificio. ¿Con la Longhorn? Casi, casi ¿o seguro. ¿O con el AK? No, con el AK, con el AK. Saldrá por detrás, casi seguro. Ten cuidado, estás muy asomado, ¿eh? En la terraza. Te ve un montón. Va con un mazo, ¿eh? O sea, esto es diversión pura y dura. Me encanta. Le veo el... Ahora, sale ya. ¿Lo ves? No. No, oh, pues me parece que salía. Vale, he visto moverse por dentro e irse hacia la puerta. No.
¿Sabes dónde te digo, no? El supermercado de justo Aquí enfrente, abajo abajo. a la izquierda, sí. Vale, sí. Sí. Sí, claro, creí que tenías mejor ángulo. No, Tienes un o ángulo sale mejor. o no Ahí le veo. está, ahí está, ahí está. ¿Dónde, tío? ¿No lo Ah, ves? ahora sí, ahora sí. Se ha cerrado. Este tío no No. se fía de nadie, ¿eh? A soltar el muro. ¿Viste? Creía que sí, pero no le veo sangre. No, no, un tiro de eso y está muerto, ¿eh? Si te quieres meter para adentro ya. Puedo pistar aquí. Recarga y esas cosas. ¿Desde el edificio no lo miran? No he visto nada. Las ventanas que tengo a mi alcance, ¿no? Desde luego. Y en el de enfrente tampoco veo nada. ¿Se te ha escapado el mazo, entonces? Sí, se ha escapado, tío. Creo que tenías bien apuntado, ¿eh? Se ha ido por detrás de ese edificio. Mira, en la base arriba. Ha habido una asomada ahora mismo. Mira, Vale, lo ¿has visto veo. un movimiento? Mochila roja, sí. Sí. ¿Lo ves? Le puedo dar, ¿eh? Dale, dale, si tienes la oportunidad. Aunque sea para joderle, tío. ¿Hasta dónde va ese edificio? Vale, le tengo por ahí. Si se queda un milisegundo quieto, está muerto. Bueno, muerto, está dado. Lleva cascazo, ¿eh? Bueno, esa base, espera, mira. La gente no se queda quieta. Nada, menos ahí encima. Bueno, a ver, la que tenga que fabricar algún muro o algo. Está oteando, está buscando los disparos. Lo está mirando en sentido contrario. Sí. Es que tengo un puto edificio de que me corta la vista. Ahí está. Dime ese. Falló. Yo le he dado. Y yo también. Lo siento, bases. O sea, no podemos entrar. Obviamente no podemos No, entrar. no puedo entrar. Pero él no puede salir. Ahora tiene que, bueno, pues tendrá que volver. A ver si tiene compi o algo. Voy a capturar. Yo también. Los últimos 3 minutos. Tampoco. Lo justo para que lo suba a la nube. Voy a descargar este y a cargar uno entero.
¿Lo tienes para uno entero? O sea, tengo... para dos cargadores. No, para nada. Yo le he dado en el pecho, no sé si lo he matado. Bueno, yo he visto padre, sangre con el tuyo y le he pegado una ráfaga y le he visto que hacía hacia atrás. Se me ha ido por esto que estaba muerto. No, se acabo de ver la mochila. Está vivo, ¿sí? Está vivo. Está mirando en tercera persona. ¿Ves ah, la mochila asomada? Sí, sí, sí. Está vivo, está vivo. Pero ahí no le no damos, dispares ¿no? ahí ni te molestes. No, ese muro no lo atravesamos. Está buscándonos mira, sí, en mueve. Tercera persona ahora mismo. El segundo ha estado cerquísima de darle el mío. Yo no le he dado. Esta vez creo que no. Mírale, mírale. Oh, estaba cargando. He ido hacia la izquierda. Sí, se va a bajar. Debe tener la entrada por el otro lado. Mira, no está ahí. Debe estar entrando. Está ahora mismo sudando sangre, tío. Sí. Mira la ¿cómo ventana sobrevive, abajo, tío? ¿Eh? ¿Lo has dado tú? Yo. Le he dado yo. Y sigue vivo. Macho, yo qué sé. Tendrá 2000 cortes, eh. Es verdad que un headshot se lo voy a quedar en este puto juego. Hostia, se ha quedado tumbado. Una... Se ha quedado tumbado un tiempecito. Para poder espabilar, yo creo. Pero yo lo he visto solo, ¿eh? Cuando ha cargado... Sí, también. Ah, bueno, cuando ha cargado la partida, yo lo he visto solo a él, en esa base. Será una base de varios, pero está solo él. Que hay mucha tela, ¿eh? Montada. Sí, sí. Joder, ya llevamos un cuarto de hora aquí y me cago en mi puta cadera, tío. Pero hemos jodido la noche un rato. Un rato que sé. Habían ese a arrimar a ese lado del edificio, vamos. No, no, ese tío no quiere saber. Se está desconectando ahora mismo, ¿no? Está yo me desconectaría, vaya. Pues si viene. Yo me desconectaría. Sí, sí, no querría saber nada, vaya. Diría, me voy, estoy seguro, aquí no van a entrar. Ya mañana sigo haciendo lo que estuviera haciendo, vaya. Hombre, bueno. Sí, joder, ahí ¿cómo voy a estar tener granadas ahora? Hombre, nos ponemos... ¿Cómo es? La marcha de las Valquirias. Y vamos para allá tirando granadas a la base, vaya. Pero vamos. Es que las que tengo yo son de humo. Humo, 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 humo. No, humo, humo. Yo tengo de humo una de humo. Yo tengo una de humo. Ahí lo que tengo. Tiramos una. ¿Cómo es? No llega hasta allí. Si es que además no, para que me invita de la nada. Es lo que te digo, este tío no vamos a volver a saber de él. ¿Tú crees? No sé, es que yo tengo la sensación de que está por dentro. Nada. Nada. O sea, está vivo de milagro este tío ahora mismo. No sé cómo está vivo. Ahora me mandas lo tuyo, ¿vale? Estoy cubriendo también la parte de abajo por si se sí, le ocurre. Estoy mirando las dos, ¿sabes? Ah, bueno, no digo la ventana. Pero que no estés tan quieto. Ultra quieto ya. No estés tan quieto. Un coñazo, pero es que si estás quieto es un tiro facilísimo. Me ha parecido ver. No sé si zombie o alguien en el supermercado abajo, ¿eh? Otra vez. Es que para mirar tengo que salir, tío. No, no, pues entra a mi... Vente a mi habitación. Mira, sí, hay uno. Hay uno en el contenedor amarillo. Con una palanca y estornudando. Bueno, a ver. ¿Qué esperamos? Ni me voy a molestar. Es que se me ha ido. Está por la calle principal hacia la izquierda. Mira, ¿le ves? En el edificio enfrente. Ah, sí. No, es un zombie. Uf. No, era un zombie, no era un zombie. O sea, en la esquinita. Ah, donde... sí, ahí abajo en la esquinita, entre los dos edificios. Se va hacia la base, vaya. Mírale, ¿le ves? Uf. No. Está a la izquierda.
El árbol naranja le he visto asomarse por ahí. Pero pues ya no lo, ya no lo vamos a volver a ver. Ha tirado para la izquierda. A ver si por la ventana, a lo mejor va a entrar ahí, tío. Estará cerrado desde abajo. La mejor opción es que vaya a lootear los cadáveres de detrás del que los vea y los intente lootear. ¿Los ves tú desde ahí los cadáveres? Malamente, bueno, más o menos. Pero que no mejor. Es que se está mejor en esta habitación, ¿eh? Sí. Quédate tú ahí y yo me meto aquí un poco atrás. Qué susto, coño. No se puede cargar el vídeo. Intentar de nuevo. Da más problemas eso que la... Hostia. Aquí me siento mucho más protegido. Sí, quédate ahí, quédate ahí. Ves los cadáveres, ¿no? Que te digo, detrás del edificio de la base. Es que están estos sin ropa, tío. Joder, ya podía haber algunas pastillas o algo para mejorar el pulso, ¿eh? Ese pam, tío, como el puto Metal Gear. Yo creo que aquí está todo el pescado vendido, ¿eh? Yo también. Y lo vimos, bueno, hemos pegado unos tiritos. Hemos dado un susto gordo a alguien. Pero no sé cómo sigue, tío. Le hemos tumbado y ha revivido, eso sí me parece. Hemos tumbado. O sea, la SK, calibre tiene, tío. 308 Win. 762-39, es bastante buen calibre, ¿eh? Y la AK es 5.50 y tanto, es que no debería estar. Yo una ráfaga, yo creo que ha sido de cintura al cuello. Rap. Pero se ha llevado tres tíos, por lo menos. Hostia, hay muchísimos zombies muertos a la izquierda abajo, ¿eh? ¿Los has visto? No. Aquí en la calle principal. Abajo, abajo el, al lado de un coche. ¿Ah, sí? Buena, Trunks. Yo lo estoy pasando bien, no haciendo nada, pero... pero no es que ya... Sí, gente. Eso venía para acá, ¿no? El tejado de... ¿Dónde? ¿De la base? Sí. No lo veo. Es el mochilas, ¿eh? Ah, lo he visto. Cuidado, ¿eh? Sigo pensando que es solo uno de momento. Sí, también. O sea, tenemos mucha mejor posición de él. No ¿Dónde estás? Encontrar... A la izquierda. La vale, hay que tener cuidado, ¿eh? Ajá. O sea, ahora sí que nos ha disparado a nosotros, ¿eh? Sí. Yo creo. Y has oído justo antes del disparo, el clic. Un clic y el disparo, lo que te decía el otro día como un chasquido. Sí. Haberlo escuchado mega claro. Ha sido muy torpe, tío. No te subas a la azotea, dispáranos desde otra habitación. Además, subes a la azotea sabiendo que te hemos disparado estando ahí antes. No sé si bajarme, un pisito, ¿eh? Baja, te cubro. Te cubro esto. Se ha ido para adentro, pero zumbando. Porque ha vuelto a hacer el mismo recorrido, dar la vuelta por el lado izquierdo y colarse por allí. No, tengo que bajarme dos. En el anterior no, nada. Bajada. Nada, nada, subo a casa. Y yo. Hay que tener cuidado que no nos pille por una ventana, ¿eh? Relajaos. Sí, yo estaba mirando la ventana, la ventana de abajo. Es que ahora con esta tormenta no se ve nada. Es un carajo, tío.
cosa, y yo no tengo... A mí un headshot lo sobrevivo, porque llevo un buen casco, pero un tiro en el corazón me deja a patas arriba. No, aquí el chaleco, epa. Ahí disparado. ¿Claro? No. Desde cerca, ¿no? No, te diría que le he vuelto a ver el... Sí, el tejado, ahí. Tejado. ¿Ha caído? ¿Claro? Ha cerrado la... Está la tienda. Y es que justo ha desaparecido. Aquí se abre y se cierra, no sabía. Sí. Tranqui, soy yo. Me da mucho miedo que te me cruces, ¿sabes? Estoy pensando. Pues se dispara. Estamos en otra habitación. O sea, tú me ves en el visor. No, pero estoy disparando a través de tu ventana. Vale. Intento no parar. He tirado uno. Eso se atraviesa con las balas, ¿no? Sí, y por eso pego un tiro. Mira, está por allí. ¿Por dónde? No lo he visto, En la izquierda, en el lado de la izquierda de la tienda. Ahí lo he visto. Ahora va hacia la izquierda por la madera. Mira, ahí arriba. Estoy flipado, Sí, tío. En la tienda. Izquierda. ¿Qué hace? Nada. Tiro clarísimo hay que tener, Esto con un Mosin se había acabado ya, Mira, está a la izquierda de las vallas. Ha ido a la derecha ahora. Derecha. Detrás de la tienda. Ha visto, me está disparando. Apuntando. Ha dado el marco de la puerta. Creo que ¿viste? Ya. Creo que sí. ¿No? A través de la puta tienda, te lo advierto. Está abierta, ¿no? Sí. Creo que lo va a intentar mucho más, ¿no? Él está ahí, tío, segurísimo. Somos dos, tiene... además, tío. Claro. Es que se habrá dado cuenta que están viendo dos tipos de disparos. ¿Tú crees que le hemos dado? Yo creo que sí. Ahora voy a capturar. Yo no. Yo casi seguro que no, Claro, mira. ¿Estás tumbadito? No. Estoy bajando. Que tumbado no veo ahí, tumbado no veo nada, no. Estoy agachado. Agachado sí veo. Recargo, ¿vale? Vale. Podría estar bajando perfectamente, no creo que venga aquí y nos entre, ¿no? Ni de coña. Sabiendo dónde estamos, no creo que se atreva, ¿no? Aunque sepa dónde estamos. No lo creo. Muy loco, Muy loco. La ventana tampoco. Me ocupan las ventanas un poco, sí. Mira, ha vuelto para que está ahí otra vez, apuntando. ¿Has visto? Creo que me ha intentado pegar un tiro. Ahora sí le he dado. Pues está. Yo creo que también le he dado ahora. Sí, ha ido. ¿Ha ido para la izquierda? Está dentro de la tienda. O por lo menos el último disparo me lo ha pegado desde dentro de la tienda.
Vale, hasta. ¿La has visto correr detrás de la tienda? No. Ahora sí me ha parecido verle caer, ¿eh? Hacia atrás. Recargo. Está jugando tremenda. ¿A ti te está disparando o me está disparando solo a mí? A mí no me ha disparado. El primer tiro creo que venía más cerca, pero ya. Está vivo. ¿Lo has visto? Entre la casa y la. O sea, entre la tienda y la de madera. Le he visto asomarse un poquito el arma. Voy a cargar. Sí, tengo más balas para ti, ¿eh? Es que dejé en el otro server dos cargadores llenos, tío. Los tenías que haber pillado. No. Bueno, pues esto podría estar, ¿no? Sí. ¿Tú crees que se va a asomar más? Sí. Ah, okay. Sí. Yo creo que está picado. Quedarnos aunque sea un tiro. Digo, la verdad es que no nos ha dado ni uno, ¿eh? No, no, no está ni cerca. Y además no utiliza la de la ventana, tío. No entiendo cómo no baja. Ya. A mí desde la ventana creo que no podría darme. A mí sí. Cerramos, si quieres cerramos, ¿eh? Yo le doy por bien. Vamos a tocar los cojones, me da como una mega base. Lástima de ganar. Es que no me puedo poner ese puto rincón, tío, porque se me buguea el tema de la mira. Ah. Ese puto rincón podría ver prácticamente todo. Hemos dejado la tienda, también te lo digo. Sí, está para chocar. Y no me está esperando a recuperar vida, va a tardar un rato, ¿eh? En dejar de sangrar y desmayarse, lo que sea. ¿Tú crees que le hemos dado? Yo estoy casi seguro que le hemos dado alguno. Yo sí, sí, sí. Estoy casi seguro, de hecho he capturado, voy a mirar. Yo, ¿me voy a salir? ¿Nos salimos? Venga, sí. Y voy a ponerlo a subir, media hora, la media hora. Y voy a ver lo que le he podido dar y lo que no, tío. Estoy ya preocupado de mi puntería, me he dejado los esquitos y los he abierto al final, tío.